Ay, qué intensa ella, de verdad, ¿eh? ¿Intensa yo? No, ¿por qué lo dices? Yo vengo aquí y me desahogo. Luego duermo bien, ¿sabes? Yo me he dado cuenta que estoy, ahora que hago, así como tengo mucho trabajo, afortunadamente, estoy 3 días en hacer bolos y ya estoy como... Necesito captar estas cosas intensas, Dios mío. Bueno, ahora vamos con algo más ligerillo. Vamos con este tema que me acompaña de toda la vida. Se titula Put Your Records On y va dedicado a todas mis chicas. ¿Dónde están mis chicas? ¿Dónde están mis chicas? Hacen así. Pues esto va para vosotras, chicas. Que a veces nos agobiamos de más, ¿no? Un poco. Y yo creo que la cuestión de la vida, muchas veces, la solución, no siempre, pero muchas veces es disfrutar y dejarse llevar un poco. Así que vamos con este Put Your Records On. Gracias.
canciones como que dan buena energía, ¿no? Simplemente con una canción ya te puede cambiar el día. Bueno, vamos con este tema que aprovecho cuando estoy sola, ¿no? Me toco sola en el escenario, ¿no? Para cantarlo. Me parece como... Es una canción que para mí como que va pintando un cuadro, ¿no? Va describiendo todo lo que él va viendo, ¿no? Y es una canción de Tom Jobim, una bossa nova, que se titula Corcovado. Y bueno, es en ese momento en el que él se da cuenta que se ha enamorado y ya no tiene como esa amargura tan grande, ¿no? Y se da cuenta asomándose a la ventana y viendo como alguien está tocando el violín ahí delante, ¿no? Y le entra toda esta información, ¿no? Y de esa chispa, ¿no? De ese momento de darse cuenta, algo ha cambiado en mí, de eso nace esta canción, se titula Corcovado. Y espero que os guste. Thank you.
bonito, por Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bien. Estáis a gusto, ¿eh? Estáis ahí. Al final no ha llovido, tal. No digo nada. Si acaso. Bueno, veo mucha gente aquí de repente, ¿no? O sea, como espontáneos, ¿no? Gracias por estar aquí. Oye, estoy un poco flipada, ¿eh? Sois muchos, ¿eh? Dios mío. Dios mío, sois demasiados. No sé si voy a poder soportar. No, muchas gracias. Me siento muy agradecida, la verdad. Vamos a volar un poco a la luna. Es que a mi madre le gusta mucho todo esto del espacio. Pues mamá, esta canción habla de los planetas. Te la dedico. ¡Mamá, te quiero, mamá! ¡Mamá, mira! ¡Salgo por la tele, mamá! Es mentira, ¿eh? Bueno, sí, va a surtir el canal Terrassa, ¿eh? ¿Eh? Ay, ya tres también, sí. Ha llovido un poco, pero sí. Jupiter.
Este era Fly Me to the Moon. Y yo, sinceramente, no es por ponerme romántica ahora, melancólica, pero yo he aprendido a improvisar y a frescar aquí a la Jazz Cava. Todo lo que he aprendido así de jazz es de escuchar aquí, de venir a las jams desde hace años y ver aquí a grandísimos artistas locales que tenemos aquí. O sea que, Dios mío de mi vida, tenemos unos artistas aquí en Tarrasa. ¿Sois conscientes de esto? ¿Sois conscientes del talento local de Tarrasa? ¡Dios mío! ¡Es increíble! Así que todos estos scats y estas cosas, aparte de escuchar obviamente, ¿no?, grandes maestros del jazz, es de venir aquí a las jams y tomar nota, ¿no?, mentalmente de todo. Así que me gusta, ¿no?, como hacer estos scats aquí, muy guay. El ciclos, en fin. En fin, vamos a hacer otro tema. Vamos, bueno, yo voy, claro. Dios mío, ¿dónde estáis? Y me gusta mucho hacer este tema porque es una compositora de jazz, una mujer, la grandísima María Grever, que nos dejó temas maravillosos como este. What a difference a day makes, ¿no? Cuando conoces a alguien, te cambia el día por completo, ¿no? Para bien, ¿eh? También hay para mal, también, pero para bien. Cuando vuelva a tu lado, eso es. No me digas, esto es bien. A ver si me acuerdo. Ahora me han picado. No lo olvides jamás. No puedo olvidar. ¡Ah! Casi, casi.
Okay.